Bueno, atención, seguimos. Gran noche hoy, ¿eh? Viene Mauricio Macri con parte de su equipo. Hay varias caras conocidas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. Gente que hace... Miembro, ¿cómo andan? ¿La primera vez que viene usted, no? Es la primera vez. Bueno, agárrese fuerte, ¿eh? Sí. Es un camino de ida. Mire cómo estoy. Mire cómo estoy. Va a ver lo que le pasa mañana en la calle viniendo este programa. Bueno. Bueno, ¿todo bien? Vino amarillo, Liliana Franco, sí, es un mensaje subliminal. Dios se cuente. ¿Viste? Taxi. ¿Cuándo vengo de mañana? No sé de qué color vengo. ¿De que mañana viene Massa? Claro. ¿El color Massa qué es? Jueves sí sabe. Amarillo, rojo y negro. Rojo y negro. Que venga de todos los colores por las dudas. Atención, Honda presenta la nueva CG150 Titán con nuevo look, mucho más moderno, ya antes de la lesión, y la mayor autonomía del segmento. Es espectacular. ¿Vos sabés lo que significa tener una Honda? Ahí la tenés. Honda CG150 Titán. ¿Dónde querés llegar? En instantes, Mauricio Macri. Recuerden que estos tres días tenemos a Macri, mañana Massa y el jueves a Daniel Scioli. Todos contra todos, y vos por supuesto que estás del otro lado, que sos el o la protagonista, y vas a ver a quién vas a votar. ¿Estás indeciso? ¿Querés ver quién te convence, quién te seduce? Bueno, está muy atento a la pantalla esta noche y los días siguientes, por supuesto. Agosto es el mes del niño y en Musimundo tenés las mejores promos con todos los bancos para homenajearlos. Los chicos saben lo que quieren y lo encuentran donde, en Musimundo. Ahí tenés. Los chicos saben lo que quieren y dónde encontrarlo. Por eso, en el mes del niño, registrándote en musimundo.com, podés ganar una de las 10 increíbles Play 20 aniversario. Y además, participás del sorteo automático de 40 Play más. Musimundo, parte de tu mundo. Ya ingresa Macri, pero antes no te preocupes. Cuando llueve, pinta tu casa con Recuplast y olvídate de la humedad. Recuplast, la protección, la mejor protección contra la lluvia, es esta, es Recuplast, ahí está. No tema a la lluvia. Recuplast impermeabiliza su casa protegiéndola de goteras y filtraciones. Recuplast sella grietas y fisuras formando una película elástica y resistente. Impermeabilizantes Recuplast. Máxima protección para toda su casa. Se llama La Cueva del Gato Negro. Bueno, buenas noches para los que... Es bueno tener la oportunidad de seguir dialogando con los argentinos, así que gracias por invitarme. Ahora, y yo lo tenía pensado, ¿cómo es un candidato en campaña? ¿Cómo es? Claro, ¿cómo es su vida? ¿Quién? Porque me imagino que deberán hacerte la segunda de tu casa. Sí. Tu mujer, tu familia, ¿cómo se organizan? Porque desaparecen, están un día en una provincia, después en otra, van, vienen. Bueno, ¿cómo es la vida de un político en una campaña y más al presidente de la nación, no? La verdad es que yo me siento más cómodo gobernando que haciendo campaña. Yo la verdad que disfruto mucho de mi trabajo de organizar, trabajar con ellos, con mi equipo, tomar decisiones, ver que se lanzan proyectos. La campaña la sufro, ¿no? Me parece como una cosa muy desgastante, pero entiendo que es necesario convencer, entusiasmar, subir a la gente a una idea para que lo hagamos juntos a partir del 10 de diciembre, así que hay que hacerlo. Pero también me costó un sacrificio de durante 2 años, muchas noches no dormir en casa. Y la verdad que no es fácil dormir en cualquier hotel, en cualquier parte de la Argentina, y saber que en tu casa está tu mujer, está Antonia con 2 años, que es una noche que perdés, y ya va creciendo, ¿no? Pero bueno, ya pasó, ya me parece increíble, recién comentaba afuera. Yo en febrero me acuerdo que terminé de hacer un reportaje en el sitio Clarín donde estaba Mitre, con La Nata y Fernández Díaz en Capital. Bien, la realidad... Todo el tiempo Fernández Díaz, por La Nata no paraba de comer sándwiches. Y cuando salgo del reportaje, le digo a Iván, que está por ahí, era febrero del año pasado, le digo, ¿cómo hago yo para llegar hasta agosto del año que viene? Y de golpe hace 10 días, me acordé de ese día, de esa reflexión, y dije, llegué. Finalmente llegué. Creo que me ayudó mucho para llegar el entusiasmo de la gente, ¿no? Lo que ha ido pasando en la Argentina a favor de esta idea de cambio, toda esta gente que me recibió en su casa, que me abrió su puerta, que me comentó sus esperanzas, sus miedos, sus temores. Fue como una energía que me fue llevando, que fue, la verdad, una experiencia maravillosa, maravillosa. ¿Qué condimentos tiene que tener una persona para transformarse en presidente de la nación? Me imagino que hay una cuota de todo un poco, ¿no? Desde, no sé, una ambición de poder, hasta también una... No sé, un poco hasta de locura por un momento, ¿no? O de...
o decir, bueno, me embarco en esto y no sé qué puede pasar. Porque mucha gente te ve a vos y dice, una persona que lo tenía todo. Sos de una familia con mucho dinero, sos un empresario, tenías tu familia, tu mujer, una hija, hijos, ¿no? Tenés. ¿Por qué? ¿Por qué ser presidente de la nación? ¿Y qué tiene que tener un presidente, una persona para ser presidente de la nación, no? Bueno, una persona, digamos, hablar de lo que tenía que tener es medio incómodo, porque se supone que uno, no está bueno que uno hable de uno mismo. Pero lo que a mí me mueve y me fue moviendo fue, primero, esta profunda vocación por el hacer, ¿no? Que la verdad que es un aprendizaje que le dé mi padre, ¿no? Y toda mi vida me levanté temprano en la mañana y había que hacer cosas todo el día, así como frenéticamente. Desde que tengo 18 años que yo empecé a trabajar mientras estudiaba. Y eso me fue llevando. Y después, bueno, me fui enganchando desde Boca con lo que pasaba con la política, porque el fútbol está muy ligado a la política. Y empecé a ver este vacío que había a Santiago en términos de dirigencia, de propuestas. Yo dije, esto por acá no va. Y después vino el 2000 y me confirmó en la crisis del 2001 que así esto no iba. Y tampoco iba el quejarse, ¿no? El protestar, el criticar y no participar. Entonces empecé a decir, ¿por qué no participamos? Empecé a convencer a todos los que tenía alrededor, vamos, vamos, vamos. Y bueno, arranquemos a gobernar la ciudad de Buenos Aires, a ver si es posible cambiar la realidad. Y cuando vimos que la realidad cambiaba, cuando armás buenos equipos, tenés ideas claras y te pones a trabajar, dije, bueno, esto mismo hay que hacerlo en todo el país. Y a nivel personal también está esa cuota de demostrarle a tu viejo, vos tuviste una relación bastante tensa, tenés con tu padre, ¿está demostrarle a tu viejo que vos podés y podés ser aún más importante que él, más trascendente? Y tal vez inconscientemente sí. Inconscientemente está. Sí, sí, ¿por qué no? Digamos, yo tuve un padre que llegó a la Argentina, como él dice, con las dos manos adelante porque tenía que trabajar. Y hizo lo que hizo, que la verdad es muy impresionante. Y es como que te pone una vara alta, ¿no? Me dio un montón de oportunidades, yo empecé a hacer de edad temprana, yo tenía 24 años y me confió conducir la empresa constructora que había, más importante que había en Argentina. Ahí me dejé el bigote para no parecer tan pendejo, ¿no? Para ser un poquito más grande, con tanta gente que tenía que conducir. Y después, por supuesto, todo ese aprendizaje se complicó, ¿no? Hay la parte compleja de lo que pasa cuando trabajás con tu viejo, porque tu viejo te enseña en la primera etapa y después 9 de cada 10 empiezan a competir, alterando la competencia natural. Siempre la competencia es del hijo intentando superar al padre, pero lo grave es cuando se invierte esa competencia. ¿Y tu viejo compitió con vos para ser más que vos? No, pero cuando empecé yo a tomar más dimensión en las empresas familiares, sin darse cuenta, ¿no? Empezó a boicotear mi trabajo. Y ahí es donde yo dije, no, yo acá no puedo seguir. Y yo tenía esta pasión por el fútbol, por Boca, y yo dije, bueno, ¿por qué no encontrar un lugar mío, que mi viejo no venga a opinar de lo que yo voy a hacer? Y le dije un día, me voy. Y fue un shock para él. Él pensaba que eso nunca iba a pasar. Digo, ¿cómo? Yo te preparé para... No preparaste para nada. Vos no vas a largar la manija hasta el día final. Así que yo me voy a un lugar mío, tranquilo, donde yo pueda hacer algo en la cual yo me sienta pleno y yo puedo ayudar en otro ámbito. Y ahí vino Boca y bueno, pasó lo que pasó. Confirmé que yo podía conducir, que podía armar equipos, que no dependía de él. Y bueno, ahí vino la ciudad, dijimos, vamos a hacer lo mismo en la ciudad. Bueno, lo reconfirmamos. La verdad que lo que hemos hecho gracias a estos señores que me acompañan es algo maravilloso. Y ahora digo, bueno, el desafío tiene que ser lograr lo que se hizo acá en todo el país con un equipo más amplio. Gobernar una ciudad no es gobernar un país. Yo le preguntaba esto a María Eugenia ayer. ¿Ustedes están preparados para gobernar un país como la Argentina en este momento de la Argentina? Digamos que lo mismo me dijeron cuando pasé de la empresa a Boca, ¿no? Me dijeron, Boca no es una empresa. Ganamos todo, pusimos a Boca número uno del mundo, para la alegría de Brancatelli, en eso coincidimos. Y dije, vamos a la ciudad. ¿Y qué me dijeron? No, pero un club de fútbol no es la ciudad. Ahora hemos puesto a Buenos Aires entre las ciudades más innovadoras, más avanzadas en la agenda verde, más activas en la agenda cultural. Y digo, vamos por hacer lo mismo en el país. Y te dice, no, pero, bueno, perdón, no hay otra escuela. Yo creo que, la verdad que llego en un momento muy bueno en mi vida. Siento que he tenido un largo aprendizaje de distintos lugares. Y además siento que estoy en el momento tal vez
de más energía, ¿no? Porque 56, no sos un pibe, tampoco estás en una edad que ya perdiste energía. Y siento que puedo armar un gran equipo. Finalmente, lo que definen las cosas es tener un muy buen equipo. El equipo. Mauricio, estoy viendo parte de lo que fue tu campaña. Hay spots que han, sido, que han generado polémica, ¿no? De hecho, ayer se habló también en este programa, que lo hablábamos con María Eugenia también, el tema de la campaña y las chicanas y el del todo vale. A vos te tildan o te acusan por parte del oficialismo de pedófilo por un spot que tenés una nenita sentada en tu sobre tus piernas, ¿no? ¿Qué te pasa cuando te señalan desde ese lugar o te chicanean con eso que debe ser el peor delito del cual te pueden acusar? Ahí están las imágenes que han levantado obviamente todo tipo de especulación mediática. Se ha hablado en contra, bueno, vos esas barbas en contra como pasa siempre, pero en particular este spot generó lo que ya sabés. ¿Qué te pasó a vos cuando te dicen, a vos como papá, ¿no? Como hombre, que te acusan o te señalan como pedófilo. No, yo la verdad que me compadezco de Berbisky. Berbisky, ¿no? Sí. Sí, me compadezco de él. Su inseguridad, sus miedos a perder todo el poder que él acumuló esta década, del cual abusó, lo hace caer en una bajeza absoluta, una bajeza ridícula. Y la verdad es que me compadezco, honestamente, porque aparte estoy tan tranquilo de cuál es mi vínculo con los chicos, los cuales los adoro toda mi vida. Me encantaron los chicos y le agradezco la vida que me dio una segunda oportunidad de volver a ser padre, porque es ser papá abuelo, como yo lo llamo, es una experiencia increíble, increíble. Lo que me está haciendo vivir Antonia a esta edad es, no sé, imposible de describir. ¿Pero cuando te tiran con eso no te da miedo? ¿Decir dónde estoy parado, que quizás se apela a cualquier cosa? Pues ya me lo han hecho ante una década, Santiago. Yo pasé del que el palco de Boca estaba lleno de políticos todos los domingos. Pablo no me va a dejar mentir. Todos se desesperaban por sacarse una foto conmigo. El presidente de Boca, ganador de Libertadores, Interamericana, todos se venían a... Y de golpe el día que yo dije, entro a la política, más de la mitad de esos que se habían sacado foto conmigo empezaron a decir barbaridades. Y yo no había cambiado. Era la misma persona. Entonces ahí me di cuenta lo que es no entender para qué está la política. Porque todo esto arranca de algo muy profundo. Que es que aquellos que han ejercido el poder en la Argentina se apropiaron del Estado. Y eso les significó muchísimos privilegios. Mucho poder, mucho acceso al dinero fácil. Entonces cuando ven que lo pueden perder por un grupo de gente que tiene otra vocación, que quiere realmente ayudar, que se disfruta, que se apasiona con la tarea de todos los días, con ver que la gente llueve y no se larga a llorar porque el Maldonado era una catástrofe, o las madres que tienen una escuela pública en la cual van a confiar para que sus hijos vayan a formarse para el futuro. Bueno, ahí se les complica, entonces dicen, ¿qué hacemos si perdemos el poder? ¿Qué hacemos si perdemos? Porque no se ven en otra vida. Todos los que a mí me acompañan han hecho cosas antes y las van a hacer después. Porque en la vida realmente hay que estar listo para hacer muchas cosas. Y algunos querrán dedicarse de por vida a la política. Pero la mayoría tenemos que estar dispuestos a ir cambiando. Porque además la mejor manera de entender lo que necesita el otro es estar de los dos lados del mostrador. Entonces una época estás de un lado, entendés lo que necesitas del servidor público, entonces cuando vos vas a hacerlo, vas a entender, Santiago, que servir significa que vos tenés que atender el teléfono, que es tu obligación. En la Argentina te atiende el teléfono un funcionario y vos sentís que te hizo un favor. Y no es así. Vos sos un servidor público, amigo, de todos los años. Cada vez que una persona en la calle me paró, me dijo, perdóneme, jefe gobierno, pero yo tengo que decirle que es mi trabajo. Y yo tomé nota, el árbol, la raíz, tal dirección. Lo llamaba a Diego cuando estaba en espacio público, el ascensor. Che, mirá, una vecina. Es mi laburo. Ahora, aquí hay una cuestión de base que tiene que ver con, más allá de las cuestiones cosméticas, como lo llama el oficialismo, las cuestiones de la ciudad, que ustedes han hecho, la verdad que muy bien, todo lo que sea embellecer la ciudad. Hay cuestiones de base que tienen que ver con la inseguridad. Y un país es mucho más que la capital federal. Sin duda. Y la inseguridad incluye muchísimos factores. Ahí entra salud, entra narcotráfico, entra educación por sobre todas las cosas. Claro que sí. Social, la justicia. ¿Cómo se combate la inseguridad? Que me parece que es uno de los temas por los cuales los argentinos vamos a ir a poner un voto. Yo creo que la gente va a votar al candidato que más seguridad les dé en muchísimos temas, pero me parece que la cuestión de inseguridad, justicia y todo lo que eso implica va a ser fundamental en estas próximas elecciones. Es la demanda que aparece primero
cuando uno toca el timbre de cualquier casa en cualquier lugar del país. Porque por más que en un pueblo de Córdoba el drama sea que haya algún arrebato, antes no había ninguno. Uh-huh. Con lo cual para la población es un cambio, un shock, sí, que los trauma. Entonces yo digo que en esto se requiere seriedad, se requiere, insisto, gente pensando en cómo mejorar integralmente la situación. Que va desde la educación pública de calidad, porque los niní son las primeras víctimas de las organizaciones del delito, los que ni estudian ni trabajan. Entonces hay que parar la deserción escolar. Lo segundo, la asistencia social. Santiago tiene que ser, como lo implementó María Eugenia en la ciudad, a través de la tecnología de hoy, directa entre el Estado y la gente. No más los del IA, los Milagros Sala, las organizaciones sociales, porque eso es intermediación, eso es hacer depender al que necesita de un puntero político. Lo tercero es dialogar con los jueces y pedirles sentido común. No puede ser que robar una vez sea lo mismo que robar 10 veces. Uh-huh. Hoy la Metropolitana, lo va a comentar Guillermo, uh-huh, arresta la misma persona hasta 10 veces en un año o más por arrebatos. Y el juez verifique domicilio, constate domicilio y déjelo ir. Es imposible así. Y lo que realmente fue nuestra tal vez mayor tarea y mayor aporte es hacer de la policía de vuelta una organización, una institución respetada, profesional y que genere confianza. Eso es lo que logró la Policía Metropolitana. Confianza en los vecinos que conviven con ella, confianza en los jueces que la citan y la demandan para todo tipo de tarea, o también a aquellos que se sienten en peligro, que nos piden custodia. Bueno, eso mismo lo vamos a hacer con la Policía Federal y vamos a ayudar a que cada provincia lo haga con sus policías distritales. Porque realmente, así como hay que dignificar, capacitar y acompañar a los docentes del país para que tengamos futuro a través de una buena educación pública, hay que dignificar y volverle, uh-huh, a dar la autoridad, uh-huh, y el respeto a la policía. Uh-huh. Si no, esto es imposible. Mauricio, todos los días, en los últimos meses, ¿no? ¿Has soñado con ser presidente de la Nación? ¿Lo has visualizado de alguna manera? ¿Soñás con eso o por momentos tenés temor? Porque para mí, cuando se te presentó la oportunidad de esta alianza posible con Massa, que al final no se dio, que se especuló durante mucho tiempo, muchos analistas políticos acá decían, es la posibilidad o la llave hacia la victoria de Mauricio Macri como presidente. Y no elegiste ese camino, que era el camino por ahí mucho más fácil o más simple para lograr la presidencia. ¿Por qué? ¿Hay temor en vos? Esa es una interpretación un poco, uh-huh, sofisticada, digamos, del círculo rojo. Yo creo que nosotros teníamos una idea clara de lo que significa la renovación, el cambio que necesita la Argentina. Y es difícil plantear un cambio si los que ya gobernaron vuelven a estar en el escenario para gobernar. Yo creo que cada uno ya hizo su aporte de aquellos que estuvieron. Y yo los respeto, ¿eh? Y respeto al caso de Massa, que él tuvo el coraje de enfrentar dentro de, uh-huh, del dominio que tiene el PJ hoy, el kirchnerismo, al kirchnerismo. Pero él ya había estado. Nosotros creemos que teníamos que armar algo con aquellos que no habían sido protagonistas centrales estos 25 años. Para que realmente esos valores en los cuales creemos, que es gobernar para los demás, no sentirse los dueños del Estado, dialogar, no confrontar inútilmente, respetar la independencia de los poderes, no andar corriendo a los jueces que quieren investigar, respetar las diferentes opiniones, no hostigar a aquel que piensa distinto, era un cambio profundo. Y fuimos por el cambio profundo porque tenemos valores, nosotros creemos en las ideas que venimos impulsando, no vamos en búsqueda de nuestra salvación personal, nosotros vamos realmente para producir un cambio positivo para toda la Argentina, que haya trabajo en toda la Argentina. La Argentina tiene con qué. Sí. Si no tuviese con qué, no estaría acá. Yo elijo estar acá, sí, Santiago, y quiero que quede claro, porque yo confío en cada uno de los argentinos que está mirando. Yo sé lo que son capaces de hacer. Lo viví en Boca, sin el 10% de los recursos que tenían los equipos del mundo, y les ganamos a todos. Lo viví en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos la mejor transformación en transporte público del mundo. Le ganamos a Shanghái, a Berlín, a Tokio, a Nueva York, con el Metrobús, y le volvimos a ganar con la disposición final de residuos el año siguiente. ¿Y lo hicieron qué? Argentinos, técnicos argentinos, profesionales argentinos. Eso mismo vamos a hacer en todo el país, porque acá todo el mundo habla de las riquezas que tiene el país. La mayor riqueza que tiene el país es su gente,
Lo que nos ha faltado es la tercera riqueza, la de saber organizarnos. Siempre se ha privilegiado el individualismo, el sálvese quien pueda, el atajo, la viveza criolla mal entendida. Y la verdad que lo que sirve es que trabajemos todos juntos, que haya reglas de juego claras y para todos, y que todos apuesten a que un día tras otro van a ir mejorando, no por un atajo de un día para el otro. Es el día para el otro. Ha creado siempre estas oscilaciones, las injusticias en la Argentina, que han sido muy grandes, muy grandes. Mauricio, y cuando de Narváez da el paso al costado, se abre, se especuló mucho con el vínculo que tienen ustedes. ¿Qué es lo que pasó con de Narváez y vos? ¿La pelea es a muerte o no? ¿Tenemos tres programas más o no? ¿Cuántos tenemos? Eso es imposible. Sí. Explicar eso es imposible, ¿no? Porque uno dice, la verdad, que tipos que se conocen de toda la vida, empresarios sí, exitosos. Pero la realidad es que nos trabajaron juntos, toda la vida, juntos, pero sí. Nunca yo tuve una amistad con él. Okay. Yo creo que la amistad es algo profundo. Uh-huh. La vida ha sido muy generosa conmigo porque tengo muy buenos amigos. A lo largo de todos los años los fui adquiriendo, se fueron incorporando del colegio, de la universidad, de Boca, del trabajo, de la política. Y yo le agradezco a Dios, porque realmente, si vos no tenés con quién compartir los lindos momentos, ya tu capacidad de ser feliz es mucho menor, ¿no? Pero Francisco no estaba en ese grupo. Yo realmente lo conocía. Él en un momento dado se sumó de entrada en el 2003. Después hubo una ruptura porque yo no quise ir a la presidencia por este tema del atajo y la improvisación. Dualde me invitó a Olivos, me mostró las encuestas, me dijo: usted gana, déjeme que yo lo impulse y usted gana por poquito en la primera vuelta a Menem y en la segunda lo arrasa. Y yo le dije: presidente, le agradezco mucho, realmente es impresionante esto que me está pasando, pero yo saltar de la presidencia de Boca a la presidencia de la República, me parece que yo requiero una experiencia de conocer y entender el mundo de la política. Entonces le agradezco. Y ahí, al siguiente que llamó fue Néstor Kirchner, mira la historia. Porque ya habían fallado con Reutemann, uh-huh, de la Sota, Felipe Solá, no sé si alguno más. Entonces creo que el tema acá de fondo, no sé por dónde íbamos, me perdí. Por de Narváez. Ah, no, entonces, uh-huh, yo no quise ir en ese 2003. Y dije: yo voy a ir por el camino este. Después perdí. Néstor Kirchner apoyó a Aníbal Ibarra, uh-huh, perdí. Fue muy duro porque, bueno, fue muy agresiva la campaña. Me acusaban de cosas horribles. Pero yo dije: bueno, yo tengo una vocación, seguiremos, me prepararé mejor. Y la verdad que fue bueno, ¿eh? Porque aprendí muchísimo más los siguientes 4 años, estuve mucho más preparado, infinitamente más preparado para ejercer la jefatura de gobierno. Y a pesar de eso, el primer mandato fue un mandato en el cual tuvimos muchos aprendizajes, porque de entrada no es fácil, ¿no? Y la verdad que el segundo mandato fue mucho mejor, porque capitalizamos todo lo que aprendimos en el primero. Vos es que estoy viendo el bastón y la banda presidencial, a ver si la podemos tomar. Por favor, señor director. Voy, la tomo, la agarro. Gran Pallarols, ¿no? Ahí está, mirá. El Gran Pallarols nos enviaron una réplica, ¿no? Exacta. Gran artista. Impresionante. Ahí estamos viendo. O lo que significa ese bastón, ¿no?, para todos los argentinos, es tan importante lo que estamos viviendo, porque estamos eligiendo a la gente que nos va a manejar, que va a administrar los recursos que son de todos, que por ahí los políticos se olvidan de eso, Macri. Los políticos se olvidan de que lo que administran, lo que está en juego, son recursos que son de todos los argentinos. Yo no me olvido. Y los políticos lo que generalmente hacen es decirle, dímosle. Yo no me olvido. Mire, queda todo grabado. Yo no me olvido, y es más, eso me valió el apodo de Cartonero Báez. ¿Mm? Porque yo, administrando lo que no es mío, soy realmente muy, pero muy cuidadoso. Que me ha llevado a la fama a que todos crean que lo mismo hago con lo mío. Yo creo que lo mío soy normal. Pero bueno, ya me quedó la fama y me la banco, porque prefiero esa, porque eso ya te evita que mucha gente te venga a plantear disparates. O sea, porque siempre la gente es muy creativa cuando no es el dinero propio, ¿no? Ya a mí me pasaba, ¿no? Ya en Boca lo apreté eso. Pues venían en Boca y me decían: mirá, vamos a chartear un avión a Japón, todo de Boca. Y tenemos los 350 pasajes y va a ser fantástico. Entonces, ¿y cuánto cuesta el avión? $450,000. ¿Y si no vendemos los pasajes? Ah, ¿cómo no lo vas a vender? Bueno, ¿vos lo harías con tu plata? No, es muy riesgoso. Entonces, ¿me estás jodiendo? ¿Por qué le vamos a hacer con la plata de Boca? Y este es el razonamiento permanente de los que administran lo público. Hacen experimentos, se divierten, por supuesto le dan trabajo a los amigos, a los parientes, y no está el Estado para eso, el Estado está para servir a la gente. Yo lo tengo
absolutamente claro. Y vos me preguntabas, ¿qué es lo que yo sueño? Yo te juro que no sueño con obsesivamente con ser presidente. Yo sueño con ver desarrollarse nuestro país. Yo viajo a Jujuy y yo me emociono de imaginar los aviones del mundo estar aterrizando a ver esa quebrada, que es algo maravilloso, que espero que todos los que estén mirando hayan tenido la oportunidad de ir a Purmamarca, ir a Tilcara, recorrer ese lugar que les juro que tiene magia. A mí me lleva a otro lugar. Y tienen que ir 5 o 6 veces más gente de todas partes del mundo comparado con otros lugares. Es mucho más lindo y atractivo que el Gran Cañón del Colorado. Y por falta de una visión estratégica, una oferta aerocomercial, los jujeños se pierden de tener cientos de miles de puestos de trabajo. Y eso sumale que Jujuy tiene la segunda reserva de energía solar del mundo. Que ahí podemos poner fábricas para hacer los paneles solares y abastecer de parte de la energía que hoy la Argentina no tiene por una mala política energética de este gobierno. Y eso también va a ser mucho trabajo para los jujeños. Y eso sumale que terminemos el verano cargas. Y todo el sector industrial puede hacer más y llegar al puerto con su producto. Esos son los sueños, porque yo lo vivo, yo viajo y te podría seguir todo el programa, ¿eh? Recordarte la Mesopotamia, recordarte lo que sería Neuquén, Mendoza, Chubut con la energía no convencional, lo que sería Córdoba con esa capacidad metalmecánica. O sea, la Argentina tiene de todo para hacer muchísimo. Y lo que nos ha fallado es comprometernos en algo a largo plazo. Tuvimos un presidente iluminado y que lo tuvieron que interrumpir, que era Frondizi, cuando él empezó a ver todo esto y nos hizo recuperar y tener soberanía energética y empezó a lanzar la industria y las industrias básicas y la industria automotriz. Lamentablemente, bueno, estas cosas que hemos tenido de falta de convivencia y de respeto democrático, abortó un momento que hubiese sido increíble para la Argentina, increíble. ¿Cuán importante fue Elisa Carrió en que vos llegaras a esta instancia? Porque, bueno, ustedes tuvieron sus entredichos con Carrió, ella decía cosas tremendas tuyas, hasta hace un tiempo nada más. Yo te voy a confesar una cosa, que se lo dije a Lilita. Yo veo poca televisión. Veo fútbol. Y ahora Baby Channel con Antonio. Claro. ¿No? Me transformo en fanático de Baby Channel. Y la verdad que el sábado, ese fue un sábado, creo. Yo estoy casi seguro que fue un sábado. Yo estaba en el sur, en San Martín de los Andes. Y ya había tenido mi reunión y la foto con Lilita. Y de golpe, haciendo zapping, ahí en el sur, mi mujer pone Intratables. Sí. Y de golpe dice el señor del Moro, vamos a ver un resumen de las cosas que dijo Lilita Carrió a lo largo de estos 10 años de Macri. Y yo empecé a ver las barbaridades que había dicho, me empecé a descomponer. Entonces, a la semana ya, hablo con Lilita y le digo, te voy a confesar una cosa, por suerte yo nunca vi las barbaridades que dijiste de mí. Si no, no sé si me hubiese tenido estómago para sentarme a recomponer esto y arreglarlo, porque eran barbaridades. Al principio, en el 2003, en la campaña de Ibarra, ella estaba muy gorda y decía, estos apropiadores de la Argentina, ustedes no lo pueden votar, no. Entonces, la verdad, ahora nos reímos, ¿no? Y eso es maravilloso. Y además, te voy a decir una cosa, en ese programa lo pasaste 2 veces. Encima me torturaste 2 veces. El informe. Nunca vi que un resumen, un informe lo pasen 2 veces. Yo dije, este tipo sabe que lo estoy mirando, me está torturando. ¿Y por qué no tuviste? La segunda vez me fui al baño. La segunda vez me fui al baño, o sea, me dijo, otra vez me descompongo. ¿Y por qué no tuviste fue ella? Porque cada uno de ellos quiso que tengamos este paso, respetando la historia y la identidad de cada uno. El radicalismo, y Ernesto desde el primer día dijo, yo voy a ser candidato por radicalismo, te agradezco cualquier intención que tengas de que compartamos el espacio, una fórmula, pero creo que es lo mejor para todos. Y yo lo respeté, me pareció que todos lo respetamos, todos nos pareció que si era la decisión de ellos había que tomarla. Y la verdad que es muy importante el aporte de Lilita a Cambiemos, es muy importante el aporte del radicalismo, para mí es algo maravilloso que hemos logrado. Si yo les decía hace 2 años que hoy Cambiemos iba a estar integrado por el PRO, por el radicalismo, por la coalición cívica, que íbamos a tener una relación maravillosa todos, y especialmente mi persona con la doctora Carrió, y que íbamos a estar peleando palo a palo con el gran poderoso partido justicialista, igual a partido del Estado, porque ahora son dueños del Estado y usan todo el Estado para hacer su campaña, me hubieses dicho, este loco no lo invite más al programa. Y sucedió. Igual hubo un cambio, pasó en Argentina. Pero hubo un cambio tuyo, Mauricio, también. ¿Sí? Y sí, vos cambiaste un montón, digamos, tu manera de comunicarte. Obviamente que
sos una persona que se ha movido siempre en un círculo social de clase media, alta, y obviamente que encontrar otras realidades. ¿Cómo te ven los spots por ahí tomando mate en barrios muy humildes? ¿Por qué acceder a eso si vos no sos eso? ¿O sos eso también? Yo soy alguien que aprendió a comunicarse con la gente. Y yo lo disfruto. Pero esto lo descubriste con la política. Sí, claro que sí. Con Boca. Empezó con Boca. Uh-huh. Para mí Boca fue un shock. Uh-huh. Para mí yo salí de un ambiente muy cerrado y pasé a caminar por la calle y la gente me decía, pero hace algo que no ganamos un partido. Ramón Díaz ganó 5 campeonatos seguidos. Y yo decía, pero ¿cómo? El presidente Boca, ¿cómo va a decir? No, acá a todos al mismo nivel, ¿no? Y aparte, también me entrenaron y me enseñaron muchísimo. Le agradezco a Bill Oute en nombre de todos los periodistas deportivos. A convivir con la crítica, porque el periodista deportivo es mucho más salvaje que el periodista político. Pega la pelota en el palo y va afuera, sos una catástrofe. Pega el palo y va adentro, sos un genio. Yo me acuerdo cuando gané el primer campeonato, todo el mundo empezó a hablar. Claro, ganó por lo que hizo en las inferiores, lo que hizo con la marca, lo que hizo con la organización. Y todo eso yo lo había hecho hace 3 años. De golpe, cuando ganamos, recién ahora valía todo, ¿no? Entonces creo que... Pero volviendo a lo que vos me decís del mate o de las visitas. ¿Vos tomás mate en la vida real? ¿En tu vida? Empecé a tomar ahora con este tema de los spots. Pero no soy fanático, no soy de los que toman todos los días. Pero te digo una cosa. Es que la gente, cuando te abre la puerta de la casa, te da un mate. Siempre. Entonces, yo no soy educado, no me voy a rechazar y empecé a tomar. No me va mal, lo tomo encantado. Pero lo más maravilloso de estos viajes, de estas visitas, es como un viaje en una película. Porque vos ves la vida de cada uno de ellos. Y la mayoría se ha reconformado o se ha transformado a lo largo de su vida. Ha vivido en varias provincias, ha tenido varios trabajos. Y vos ves las películas y las cosas, ¿no? O sea, por decirte uno, Ariel, ahí en Entre Ríos. Fana de Boca. Tiene un camioncito y reparte. De hobby, aeromodelismo. Vos sabés los aviones que tiene en el garaje. Y lo fabrica todo. Yo decía, pues no puede ser. Dice, pues yo soy ingeniero. Yo no sé ni cómo empezar a fabricar este avión. Él, el país organizado, le hubiese permitido tal vez él ser el que inventó los drones que hizo el mexicano de 22 años, que revolucionaron la logística, el control, el medio ambiente, porque también controlan el medio ambiente. O sea, en Argentina hay mucho talento, Santiago. Si nosotros le damos la oportunidad desde un gobierno que privilegie el espíritu emprendedor, que privilegie el desarrollo tecnológico, lo que hicieron los pibes en despegar.com o en Mercado Libre, va a pasar en decenas de casos. ¿Y sabes cuánta gente da trabajo despegar.com? 4.200 personas. ¿Me escuchaste bien? Más de la mitad en la Argentina. Eso es mucho laburo. A ver, hagamos un punto acá, obviamente, que tenemos, van a ir pasando todos los candidatos como vienen siempre. Y ya nos vamos a meter en los temas un poco más ásperos, ¿no? Obviamente que vamos a estar hablando de lo que ha sucedido con Aníbal Fernández, con La Nata. Por favor, Johnny, la primera pregunta. A ver, no, porque me quiero repreguntar una tuya. Vos le dijiste, ¿estás preparado para ser presidente? Si Macri es presidente, lo más probable es que, Mauricio, tengas un congreso sin mayoría. Es probable que pase. En la ciudad nunca tuvimos mayoría. Es cierto. Que no tengas muchos gobernadores. Hay que ver qué pasa si gana María Eugenia en la provincia, hay que ver qué pasa en Entre Ríos. Que tengas en la oposición a Scioli, a Massa y a Cristina. Esto es factible. Que recibas un déficit fiscal de 300.000 millones de pesos de 2015. Y recibas un dólar para muchos atrasado. Él te preguntó, ¿estás preparado para ser presidente? Y yo te repregunto, con todo esto, ¿estás preparado para ser presidente? Sí. Quiero. Muy preparado. Realmente vamos a armar un gran equipo. Hay gente muy valiosa en la Argentina. Hace falta generosidad. Ese equipo está integrado por los mejores de las tres fuerzas, más los mejores de la sociedad. Y hay que creer en la capacidad de expandir la economía argentina. El drama de la economía argentina es que hemos vuelto a caer en la era del superministro de economía, porque el Axel es igual al Domingo Cavallo, todo pasa por él. Y yo no creo en una Argentina así. Yo creo que el ministro de economía en mi gobierno va a tener un papel igual o menor que los ministros de la producción, de la energía, y mucho menor que el ministro de educación. O sea, creo que hay que cambiar el orden de las cosas, y realmente el eje es expandir la economía. Esto que hablamos recién, darle la oportunidad a cada provincia, a cada región, a hacer lo que sabe hacer.
y escuchar qué es lo que necesitan, no quererle decir a ellos lo que tienen que hacer. Pero tenés que ajustar, devaluar. No me gusta hablar en nombre de la gente porque son cosas que se instalan, ¿no? Entonces se dice Macri va y la gente dice, che, tengo miedo porque, a ver, se dice con mucha fuerza, algunos lo tomaron o no, que tenés que hacer un ajuste, que tenés que devaluar y que sos un poco la economía de Cavallo. Por lo menos los otros candidatos dicen, Macri, su idea económica es la de Cavallo. La verdad, yo respeto el pasado, respeto lo que ha hecho este gobierno, que termina, lo que han hecho los anteriores, pero yo no creo que la solución esté en el pasado. La solución está en el presente, transformar la realidad para tener un mejor futuro. O sea, este es otro mundo. O sea, pensar en términos de lo que pasó en los 90 o lo que no pasó en estos 2000, es equivocarse. ¿Y vas a evaluar? El mundo cambia. No, nosotros lo que vamos a hacer es eliminar el cepo. ¿Cómo? Porque el título es bárbaro, pero ¿cómo? ¿Cómo? Restableciendo lo que perdió este gobierno, la confianza. Pero si mi mayor compromiso es ayudar a los 14 millones de pobres que hay en la Argentina a lograr encontrar un camino de progreso, lo primero que tengo que hacer es recuperar la confianza. En base a todo esto que estamos diciendo, en base a decirle al mundo, va a haber reglas de juego claras en Argentina, poderes independientes, libertad de expresión, queremos volver al mundo, queremos dialogar, queremos tener acuerdos comerciales, queremos restablecer relación con Brasil. ¿Con el dólar a cuánto, Mauricio, por ejemplo? Eso se dirá cuando se vaya al cepo. Quería llegar por un minuto. Quería llegar al detalle de Brancatelli, que lo estoy viendo desde hoy. Es un talismán antipro. Un pingüino, obviamente que no lo va a votar. Que me protege la... Pero, a ver, Brancatelli. Con el peluche en mano. El humor, siempre, con el peluche, el humor sí. Es siempre importante, Brancatelli. Sí. Muy bien. Lo traje para preguntarle a Mauricio. Pregunta, me gustaría saber... Brancatelli con unos programas que si usted ganaba se iba al país. ¿Pingüino o pingüina? Es pingüino. Macho. Pero tengo 23 preguntas nada más, pero le voy a hacer, voy a empezar por una. No, lo del dólar, me gustaría, no es mi pregunta, pero también quiero que me responda si cree que va a devaluar el tema del dólar, porque cualquiera dice sacar el cepo, pero para eso algo hay que hacer. Alguien tiene que pagar las consecuencias de eso. Pero la pregunta es... No, hoy están pagando las consecuencias todos los productores regionales. Toda la producción de la Argentina está colapsada. Se tira la leche, no se levanta la fruta, cierran las plantaciones. Es tremendo. Va a ser economía lo que está pasando en la Argentina es muy feo. Es muy feo. La pregunta es, si usted asume en diciembre, ¿va a haber un acuerdo con el FMI? ¿Va a acordar con el FMI? No necesitamos. Lo que va a haber, sí... Algo que se ha comprometido, que no se ha establecido hasta hoy, que es sincerar, decir la verdad con las estadísticas. Pero un país realmente no puede recuperar la confianza de su gente ni del mundo si miente pero eso, las estadísticas. A otra cosa me refiero, si va a hablar con el FMI para tomar deuda, para... No, no hace falta. No. ¿De dónde van a venir entonces los dólares? Porque no hay solamente tampoco. En un mes... A través de la autorización oficial se fueron 680 millones de dólares. Si el día 11 sigue con la idea de que se abra el cepo, el día 11... Van a entrar muchos dólares. Pero hay un proceso. Si yo pienso que el dólar va a subir, por eso quizás la pregunta de mi compañero, ¿a qué precio? Porque indudablemente, si yo sé a qué precio, puede haber un... El dólar a 15 puede haber, eso lo va a fijar la gente. Eso se fija según la confianza que tiene la gente. El problema que ha tenido Brasil, que nos va a pasar también a nosotros, como dijo el Pepe Mujica, es que posiblemente estemos embuchados de dólares, porque recuperada la confianza en el gobierno, que este gobierno la perdió por mentir, por no cumplir, y eso te lleva a que finalmente vos podés engañar. Mucha gente poco tiempo o poca gente mucho tiempo. Mucha gente mucho tiempo. Entonces ya la gente se dio cuenta y ¿qué hace Cacho? Ahorra, y ahora le dieron el aguinaldo retroactivo, todo. ¿Qué hizo Cacho? Fue y compró dólares de ahorro y lo guardó el colchón, no consumió, porque no confía más. Porque la gente tiene la expectativa de que el dólar está atrasado con bastante certeza y por lo tanto la gente guarda en dólares porque piensa que van a devaluar el que venga, sea el que venga. Ahora, si usted abre el cepo, ¿sí? Dice, bueno, no hay más cepo, salgan, todos vayan a comprar dólares, el punto es a qué precio va a fijar el gobierno. Pero que vos tenés que entender, si no nos soportan las reservas. Si el gobierno mañana sacase el cepo, sí, desaparecen los dólares en una hora y media. ¿Por qué? Porque es un gobierno en el cual la gente ya no cree. Entonces, ahora va a haber un nuevo gobierno que va a ganar en una fecha con anticipación y que ya se va a ver que va a ganar. Y eso ya va a cambiar las expectativas como pasó en marzo. Cuando en marzo todo el mundo dijo que Cambiemos ya había ganado,
¿Qué es lo que pasó? Sí, se triplicaron las acciones. Empezó venían gente a preparar las oficinas porque venía un cambio en la Argentina. Cuando volvió a recuperarse y la cosa se puso más vidriosa, calmó todo y fue para atrás. Entonces, lo que yo quiero decirles es, esto no es lo difícil de lo que viene. Salir del cepo, bajar la inflación, es la parte simple. Porque 99 de cada 100 países lo han logrado. Sí, este gobierno nos llevó a ser el peor país de cada 100. Perdón, no hay solamente un país de cada 100 en el mundo tiene inflación de dos dígitos. Macri, un país de cada... ¿Dónde está el cepo en Brasil? ¿Dónde está el cepo en Chile? ¿Dónde está el cepo en Perú, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay? Ningún país tiene cepo. Macri, hoy el ministro de Economía, Axel Kicillof, cito la fuente porque también es importante, porque al diario La Nación le dijo, hablando de un tema sensible, del cual usted habló, que es los fondos buitre, me parece que es una declaración bastante inédita, porque dijo, es un problema todavía no resuelto, pagar es una trampa, pero no pagar es imposible, o sea, el propio Kicillof admitió que en algún momento va a haber que arreglar, pero de un modo razonable. Y hace alusión a usted diciendo que realmente quien negocie va a tener que hacerlo defendiendo los intereses del país. Ese es un tema. Y el otro tema es qué va a hacer con las tarifas, temas concretos, subsidios, qué va a pasar con las tarifas del gas, de la electricidad. Bueno, en lo que hace a lo que declaró el ministro, está bueno que empiece a entrar en razones, porque la impericia de este gobierno... que nos dijo que ya había arreglado el tema de la deuda. Escuchemos, porque ¿cuántos años escuchamos que uno de los grandes aciertos del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, era haber arreglado la deuda? Y un día nos desayunamos que no la habían arreglado totalmente, que había quedado el 8%. Y en estas cosas es como decir que uno está un poco embarazado, está embarazado o no está embarazado. Y entonces nosotros teníamos que haber terminado el tema. Y ellos durante una década postergaron los temas, como han hecho en casi todas las cosas. En vez de encarar, como me decía mi abuela, que siempre se aplica, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y yo lo aplico todos los días de mi vida. No, ellos fueron dejándolo para mañana, y enterrándonos en una debilidad crónica para poder negociar con firmeza los derechos de la Argentina. Lo mismo que hicieron con el Club de París, que después fueron y negociaron pésimo, pagaron el doble lo que tenían que pagar. Entonces ellos tienen que terminarlo. Yo espero que este gobierno, que equivocó el camino, no terminó esto, ahora lo termine. ¿Y las tarifas, los subsidios? Se paga un día para los subsidios, las tarifas, el gas, la electricidad. Subsidios siempre hubo y va a haber. Hay que buscar, insisto, el equilibrio para que haya un buen servicio. Mauricio, no es lo mismo que dijo Melconian en esa famosa conferencia en el Alvear, cuando es cierto que fue hace unos cuantos meses, pero él dijo, yo eliminaría subsidios. No, no lo dijo Melconian, sí. Perdón, yo estaba ahí. No, no fue Melconian. Melconian dijo, eliminaría subsidios. No, no, no. Dijo que eliminaría, que, perdón, que intervenga, gracias, pero gracias, me acuerdo porque... bien. No, me acuerdo bien porque en fue polémico. No, me acuerdo, perfecto. Fue que generó discusión. Generó discusión porque lo que se esperaba de Melconian es que diga eso, que elimina. No, dijo que siempre se va a proteger a los sectores más humildes y que iba a mantenerse la idea que originariamente era de los sectores pudientes progresivamente aumentando. Eso es lo que dijo. No, yo lo he definido, no he definido. Todavía no lo tenés. Ministro de Economía, no he definido. ¿Pero está entre los candidatos? Es parte de un equipo muy amplio que existe hoy en la Fundación Pensar, sí, que estudia, que trabaja, que se prepara, pero yo no he definido quién va a ser el ministro de Economía. Ministro de Economía, que vuelvo a insistir, la Argentina que viene no va a tener un super ministro de Economía. No un Lavagna, no un Cavallo. No, no un Kicillof, no. Pero no, no queda muy claro, porque por un lado, Mauricio, usted dice que no va a haber un super ministro de Economía, y por el otro, un minuto después, dice que el ministro de Economía va a hacer lo que usted diga, dejando de alguna manera como si no queda claro si para usted Cristina es la que dirige la economía del país o si es Axel Kicillof. En un punto se contradice. Y me suena un poco, permítame, a las palabras de Sturzenegger, el video que vimos todos, con Durar Barba aconsejándole que no explique nada, que no profundice, que no proponga, que no diga nada. Lo mismo con lo de los fondos buitre recién. No queda claro de si, según usted, el problema todavía no se soluciona para el mes de diciembre y usted asume como presidente, si para usted sigue siendo prioritario solucionarlo, ni cómo lo haría. Para mí, la falla que tuvo este gobierno con el tema de la deuda es gravísimo y espero que lo termine de resolver antes que terminemos. Y si no, será otro problema que tendremos que solucionar nosotros, defendiendo los intereses de la gente. Usted se mostró bastante complaciente con la autoridad de Griesa. ¿Complaciente? Sí, complaciente. Pero hay que sentarse, sí, y hacer lo que él dice. Sí. Bastante complaciente con los fallos que siempre dejan negociado a la Argentina en una posición bastante... Yo te puedo decir que tengo una historia y una trayectoria de negociar. Cada vez que administré cosas
en nombre de otros con mucha dureza y cuidando los intereses de la gente que confió en mí, y lo mismo voy a hacer como presidente. Estén tranquilos que si hay algo que sé hacer, y lo verifican los vecinos de Buenos Aires, los hinchas de Boca que conocen, es negociar. Si no, pregúntenle al Real Madrid cuánto pagó por Gago en aquella negociación. Precio récord. Y lo mismo en cada proveedor de la ciudad de Buenos Aires. Por eso pudimos hacer tantas obras. Si no, Santiago, no nos hubiese alcanzado la plata si no negociábamos bien. ¿Me dejás aclarar una cosa muy corta? Melconian, dos puntos. Los subsidios van a alcanzar un valor de 140 mil millones de pesos a fin de año. Recortarlos va a implicar entrar donde conceptualmente nadie quiere entrar. ¿Cómo le llamamos? Sí, pero no a dijo ver, que los iba a recortar. Perdón, no queda mal que nos peleemos, pero no, no dijo eso. No, yo no me peleo. Recortarlo va a bueno, igual nos peleamos, pero por lo menos peleemos nosotros. Yo no peleo, yo a ver, leo la un realidad. Segundo, porque quiero hablar. Niembro, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Por qué usted acá, un tipo que viene de otro palo, de otro mundo, y por qué como dice Macri? ¿Por qué compañero Macri? Bueno, porque soy un ciudadano preocupado por los temas de la Argentina. No tengo ningún tipo de restricciones, ¿sí? Como tal, estoy habilitado para votar. Sí, obviamente. Siento, conozco, sufro la Argentina. Y estoy al lado de Mauricio Macri porque, mira, en un momento determinado, cuando me pedían que lo definiera, yo decía, es un buen gestor, planifica muy bien, tiene un gran equipo. Y los periodistas, cuando yo les contestaba así, me miraban raro. Entonces, ahora te voy a decir por qué estoy. Porque es el mejor político que tiene la Argentina. Ya no es el mejor gestor, el mejor planificador, el que tiene buen equipo. Es el único hombre que puede sacar a la Argentina de esta situación que me apena realmente. Recorriendo la Argentina, uno se da cuenta, y especialmente la provincia de Buenos Aires, que de esa situación se sale con firmeza, con ideas, como se salió en la ciudad de Buenos Aires, y con un gran equipo como tiene Mauricio. ¿Y si no es él, qué pasa? Porque no va a ser él. Es el único que puede... No, no, va a ser él, va a ser él. No te quepa la menor duda. Nosotros en la recorrida nos estamos dando cuenta que la gente está decidida a cambiar. Escuchamos mucho a la gente. Hoy estuvimos en La Matanza con todos ellos. Ayer estuvimos... Pero eso lo dicen todos los políticos también, ¿eh? ¿Cómo? Eso lo dicen todos los que pasan por acá. Dicen, la gente igual me pide, la gente me dice... No, no, nosotros escuchamos. Y la gente nos dice qué es, cuáles son las necesidades que tiene. Y son necesidades básicas no satisfechas, que son elementales. Y que nosotros vamos a poder concretar porque ya lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires. Una mejor educación, una mejor salud, una mejor policía, una mejor infraestructura. Todo eso lo hemos logrado. Y eso, en su medida, teniendo en cuenta las particularidades de cada lugar, el conurbano, el interior rural y las distintas provincias, todo eso se puede llevar a cabo. Entonces, creo que como hay un ejecutor, como pocos en la Argentina, ningún lugar de la Argentina progresó en estos últimos 8 años como lo hizo la ciudad de Buenos Aires, ni contrastemos con la provincia de Buenos Aires. Yo te invitaría a recorrer la provincia de Buenos Aires conmigo, escuelas, hospitales, rutas, barrios donde no hay cloacas, donde no se levantan los residuos, donde no hay luz, y te vas a dar cuenta que entre el candidato del gobierno y Mauricio Macri hay una diferencia tan notable que el único que puede sacar la Argentina adelante es él. Niembro, vos sos un tipo histórico del deporte, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría con, en todo caso, si ganara Mauricio Macri, con Fútbol para Todos? Es para los dos la pregunta. ¿Cuál es tu visión? Mira, tiene una situación primero que van a tener que arreglar entre los dirigentes del fútbol y los ejecutivos de Fútbol para Todos. ¿Pero aprobás o no? ¿Aprobó qué? Si aprobás, que continúe. Que se televise, sí, que se televise. No quiero más publicidad oficial. No quiero que se transforme en un programa oficial, de ninguna manera. Pero además, atención, hoy hay un tema que se soslaya, que hay una relación que parece que es bastante rara, la diputada Ocaña lo ha puesto en conocimiento de la jueza Servini de Cubría, y queremos saber cómo resulta todo eso. Porque el Estado le ha entregado mucho dinero a los clubes, y los clubes siguen fundidos. Siguen con muchísimos problemas. Entonces, esto no pasa por si se televisa o no. Quédense tranquilos, se va a televisar el fútbol. Tratemos de arreglar los otros problemas, los problemas que son más severos, que el Estado, en ayuda y dando el dinero de todos nosotros, no pudo solucionar el tema de esos clubes que han sido tan necesarios y tan importantes para el desarrollo de la sociedad argentina. Mauricio, bueno, tu visión de Fútbol para Todos, ¿cómo está hoy y lo que pasaría en caso de que gane? ¿No? ¿Cómo está el fútbol? Mucho cómo está el fútbol. Está enfermo, está muy mal. Yo recuerdo, vos eras muy pibe, no sé dónde estabas, en el año 98. Sí, no tanto, sí. Yo, pero gracias por los pibes, sí. Sí, en el 98 yo era presidente Boca y llevé a Ezeiza la propuesta de
reformar el fútbol en línea con lo que se había hecho en España, en Italia, uh-huh. lugares de donde venimos, somos todos hijos de eternos españoles, sí. no era tan complicado. Fue el fracaso mío mayor de la vida porque perdí la votación 38-1, el único voto a favor fue el mío, uh-huh. me hace reír de Willow, ¿se acuerda? Difícil, y propuse todo lo que ya se hizo en todas partes del mundo. Y hoy estamos en el mismo lugar, con clubes fundidos, con el agravante de que la violencia se descontroló. Porque en esta década, la connivencia entre las barras y la política se multiplicó por 20, por 30. Entonces lo que hay que hacer, porque el fútbol expresa mucho, mucho, Santiago, lo que pasa en una sociedad, lo que pasa culturalmente en una sociedad. Entonces, el tema que en el fútbol no pueden ir los visitantes demuestra la ausencia del Estado que hay hoy en Argentina. Entonces lo que hay que hacer es sacar la violencia de la cancha, sacar los barras de la cancha, poner el fútbol de vuelta en caja para la familia, que los dirigentes sean responsables de su administración y realmente volver a tener una liga competitiva, familiar, sana, donde ir al estadio no sea un drama. ¿Tenés un candidato para la AFA? Porque no es una elección menor la de la AFA y compite, por ejemplo, Marcelo Tinelli. ¿Vos tenés algún candidato para apoyar? No tengo. Lo que sí creo que Marcelo tiene que poder competir. Que es arbitraria cláusula, es un disparate. Que lo habiliten. Que lo tienen que habilitar y que tienen que presentarse los distintos proyectos. No, no, no le gustó y que a Marcelo lo que dijiste el otro día de la cancha, ¿no? En Boedo. No, me llamó el domingo de la mañana y él me dijo, vos dijiste lo mismo que me dijiste a mí. Sí, un chico lo grabó, pero no puso la segunda parte. Lo que yo dije es, colaboré como presidente, como jefe de gobierno, como pro, para que tengan todas las autorizaciones. Pero como está el fútbol de violento, adhiero a las perfectas palabras que dijo el señor Vilouta, de que como está hoy de violento, para los vecinos significa violencia, inseguridad... O sea, al barrio. ¿Pero vas a ir al minuto, vas a ir al programa de Tinelli en estos días? No, no estoy invitado. ¿Te avisaron a vos? No sé, a mí no me avisaron. Eso es pero finalmente... Minuto porque... anoche hubo gente bailando en el programa de Tinelli. Sí. ¿Eso le suma a ustedes o no? ¿Una persona quiere votar un candidato que baila haciendo un programa de televisión? ¿Usted que es un gran bailarín? ¿Lo vota? ¿Le más votos a mí, eso? A mí por lo menos me ha significado ofertas importantes para abrir academias de baile en todo el país. Sí. Pero yo más tengo futuro cuando me retire la política. No, Pero más allá del chiste... No, canto, reconozco que tengo que mejorar un poco más. Pero en el baile estoy... A tope. ¿Pero sienten los políticos que eso los acerca un poco más? El baile es una forma de comunicarse. Uh-huh. Yo lo siento así, siempre lo sentí así. Siempre fui un fanático de bailar. Fui esos que iba a la fiesta y bailaba 5 horas seguidas. Pero usted los hace bailar a todos estos pobres que bailan. Por eso bailan de las 7 de la mañana para laburar, viejo, para hacer las cosas. Sí, perdón, Silvia. Pero en esto que estaban hablando un poco de tanto subsidio, ¿no? De derechos adquiridos que terminan siendo ver gratuitamente fútbol para todos, la asignación universal por hijo, los subsidios al transporte. ¿Cómo se hace para encauzar todos esos subsidios y que la gente no sienta que le están quitando un derecho que tiene y que le gustaba tener? No, que justamente el desafío es no quitar, sino que es lograr que la gente tenga más. Acá el problema que tenemos es, y el reclamo de los argentinos es por tener un horizonte de progreso. No digo, por eso digo, me parece que lo que hay que lograr acá es que todo el mundo tenga un horizonte de poder progresar. Que vuelva a sentir que la Argentina crece. La Argentina hace 4 años... Silvia, que no crece. Sí. Hace 4 años no se genera un impuesto privado. Si no sos amigo de la cámara, no conseguís laburo. Es imposible. El país tiene que volver a crecer. Si me decís, no tiene con qué. Tiene con qué, ya lo describí por todos lados. Eso, pero en eso que estabas diciendo recién, de que apenas asumas, ya vas a sacar el cepo, vos vas a tener que mirar en esa franja de plata que tenga o no tenga el tesoro para ver cómo se reparte. Vuelvo a intentarlo, Silvia. En el mundo sobran dólares. ¿Sí? Los argentinos son, además, propietarios, dicen, 200.000, ¿sí? 300.000 millones de dólares. Que nunca que nadie logró que vinieran. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Porque ¿sí? hay gobiernos que faltan a la verdad y no respetan las reglas uh-huh. del juego. Nosotros vamos a ser un gobierno que respete las reglas del juego. Y le va a decir a la gente, vuelva e invierta. Y cuando Cacho confíe, Cacho barra los manguitos, o Juan... Y va Cacho a poner, estás escuchando, ¿no? Va a poner, va, y Cacho me sigue ahí, va a poner una carnicería con su mujer porque va a haber más actividad. Y al poner la carnicería van a instalar albañiles para arreglar el local, poner un arquitecto,
comprar todo el mobiliario, comprar la mercadería, y el que más puede va por una fábrica. Y eso va a mover la rueda y la Argentina va a volver a crecer. Hoy no hay inversión en la Argentina. Paola. Macri, lo han criticado por el giro de su discurso respecto de continuar con la asignación universal, aerolíneas argentinas. Se cristinizó. La cristinización del discurso de Macri. ¿Qué puede decir? Ahora es Macri con K. Bueno, Macri con K, pero ¿puede definir qué cosas va a cambiar profundamente en la Argentina si usted llega a la presidencia? Pero porque va a mantener temas centrales de este gobierno. ¿Qué va a hacer con las retenciones, por ejemplo? El tema de fondo es que justamente yo planteé el discurso de ese domingo diciendo, señores, esas ideas no son centrales. Acá lo central es crecer. Los centrales generar trabajo, los centrales que no tengamos 14 millones de pobres. Y para eso, el gran cambio es tener un gobierno que piense que la Argentina grande la hace el desarrollo de la potencialidad de cada argentino. No lo hace un presidente mesiánico vendiendo todas las cosas del lugar simbólico ideológico. Acá el simbolismo choca con la realidad, es lo que le ha pasado a este gobierno. Acá que aerolínea sea estatal o privada, es una anécdota, lo importante es que la gente pueda volar. Y hoy la gente no puede volar. Lo importante es que la gente tenga más oferta aerocomercial, porque es un país muy grande y no se mueran 9.000 personas por año en las rutas por falta de alternativas de vuelo y falta de ruta, las dos cosas. Entonces acá lo importante que nosotros planteamos, que es un cambio muy profundo, Paola, muy profundo, es el que gobierna gana una elección y no tiene que pensar que eso le da derecho a hacer lo que se le ocurra. Tiene que haber un presupuesto público que se apruebe. Hoy en la Argentina hace una década que no hay presupuesto nacional. Que se arregla más de la mitad del presupuesto por un decreto de necesidad de urgencia. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Hay que rendir cuentas, hay que hacer conferencia de prensa, no hay que hacer cadenas nacionales todas las semanas. Hay que rendir cuentas de todo, hay que poner información en internet como ha hecho la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ese es el cambio profundo. Ahora, la asignación universal por hijo, qué sorpresa. Si nosotros adherimos al proyecto de la doctora Carrió, que fue ella la que lo propuso. Nunca estuvo en discusión. Nunca estuvo en discusión. ¿Lo van a ampliar? Sí, por favor. A ver, pregunta el pingüino. No, sí, ¿no? Una aclaración cortito. Estoy en onda de amor y paz hoy. Se lo digo con respeto. No estoy de acuerdo con lo que dice que si sos amigo de la Cámpora conseguís laburo, que es una falta de respeto. Primero la Cámpora y segundo a la cantidad de miles de empleos que también se han generado. No estoy de acuerdo simplemente y no quiero dejar pasar. Amor y paz. No quiero dejar pasar sin agredirlo. Simplemente decir que me parece una falta de respeto ante miles de televidentes decir, tirar esa definición. Pero mi pregunta es, lo escuché raramente nombrar al menos 15 veces a Boca, que antes no lo nombraba tanto. ¿Está preparando un escenario posible en caso de perder y volver a Boca como presidente del club? Es más, me han dicho que hasta lo llamó. Está de onda de amor y paz, ¿no? ¿No? Me parece que ya está pensando más en la presidencia de Boca que en esto. O sea, sé que esto no llega, piensa otra vez usar a Boca de trampolín para ir como presidente en el 2019. No te hagas ilusiones, Brancatelli, porque no voy a volver a Boca. No lo votaría igual. Espere, a ver dónde sigue Brancatelli. No lo votaría tampoco, porque no lo voté tampoco. Pero digo, ¿va a volver a ser presidente si no gana las elecciones? No, Macri, pero dejó colgado algo de Boca, porque recién dejó colgado algo de Boca, porque usted hablaba de la violencia en el fútbol. Sin embargo, Angelici, su amigo, permitió que Rafa Eliseo Madero Martín volvieran a la jefatura de la Barra Brava, ¿no? Tengo entendido que es una orden judicial. Es una orden judicial. Está bien, pero estamos en contra de la violencia. Guillermo. Hay un amparo que los socios del club plantearon y la justicia entendió que al no estar condenados tenían la posibilidad de ir a los partidos. O sea, habiendo un amparo judicial, el presidente no puede hacer uso del derecho de exclusión. Porque te aparece el INADI. Ahora, acá tenemos a la precandidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y esta ha sido una semana de muchas internas en la campaña de los diferentes precandidatos. ¿Cómo vivís vos este momento, María Eugenia? Quiero que me lo digas y me lo cuentes adelante, Mauricio Macri. Primero me gustaría sumar algo sobre la discusión de las tarifas, que yo pensaba, ¿no?, mientras escuchaba. ¿Quién subsidia al que no tiene cloacas en la provincia y paga 300, 400 pesos de atmosférico? ¿Quién subsidia al que no le alcanzan las dos garrafas si las tiene, que le da el plan del gobierno y se gasta 500 pesos este invierno? ¿O tiene que elegir? ¿O se baña con agua caliente o se calefacciona? Hay subsidio, y ni loco usa el horno. No alcanza con lo que dan. No, con dos garrafas por mes calentate, bañate y cocina una torta al horno. Podrías mencionarlo también como detalle a la gestión que sí se generó. ¿Quién subsidia a los que viven en el interior de la provincia
y no tienen transporte público, a las madres que suben a sus hijos a las motos para ir a la escuela. Entonces digo, digamos todo como es, ¿no? ¿Cuánta gente que se queda afuera del subsidio, que se queda afuera porque no hay obras, que se queda afuera porque no hay un Estado que haga, ¿no? O al inundado que perdió todo. Preguntale a los que viven cerca de acá, del canal, a ver cómo viven hoy, una vez que vieron la obra y que no se inundaron más, ¿no? María Eugenia, me parece que ese un minuto, es porque la pregunta, mía es cómo ha, cómo esto han tomado de... ustedes esta interna, ¿no? No te, interesó nada lo que dijo, vos seguís con tu pregunta. No, que ella estuvo ayer diciéndome lo mismo. Estuvo anoche, María Eugenia Vidal. A mí me había conmovido, pero a vos voy a volver. Es que anoche me dijo lo mismo. Está muy en campaña, Vidal. Es más, me dijo recién cuando me vio, prometo que es la última vez que vengo por un tiempo. Vidal te preguntaba, porque obviamente que el tema del día han sido las repercusiones después de el caso Aníbal Fernández, cómo ha de alguna manera reaccionado el oficialismo en cuanto a esto. Ha dejado al desnudo quiénes son, ¿no? Y quiénes han gobernado la provincia durante todos estos años. Es un sistema, esto va más allá de Aníbal Fernández, esto es un sistema donde durante todos estos años entró más droga a la Argentina, entró más droga a la provincia, no pudieron, no quisieron, no supieron, pero la droga entró y hoy amenaza a nuestros hijos y nadie está exento y las madres están muy solas en la provincia, no tienen centros de tratamiento gratuitos, no tienen salas de desintoxicación en los hospitales y no hay una política que se plante frente a los narcos. No la hay, en serio, de verdad, con radares en las fronteras, con controles en los ingresos a las rutas de la provincia, con una policía donde lo honesto esté bien pago, como decía Mauricio, y respaldado, y el corrupto se vaya de verdad, pero de verdad, y no sea cómplice. Digo, hace falta un cambio, también eso es un cambio profundo, ¿no? Que hace falta en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué elegiste a ella? Por su capacidad. Porque le tiraste con una pesada, ¿no? No es una tarea fácil. Yo le dije, es como, esto es como el... la colimba, ¿viste? Que los mejores son los que se iban en la última baja. Así que por ser la mejor, te voy a pedir la tarea más difícil. Aparte, vos vivís en la provincia hace más de 10 años, vos vivís los problemas en la provincia, los conocés. Y creo en tu capacidad, creo en tu liderazgo, creo en tu visión y además sé el coraje que tienes. Sí, ¿cómo lo vas a ella arrancó, su gestión con conflictos tremendos con las organizaciones sociales, tremendos. Empezando por Joclender, que también lo le dio Esteban. Andaba todo el día amenazando para que le paguen ese contrato que nunca cumplió de las viviendas que están al lado de Margarita Barrientos. Y me llamó, me dijo, ¿lo puedo rajar a la oficina? Rajalo a la oficina, digo, rajalo. Y lo rajó y siempre puso a la gente en su lugar. Y creo que la provincia necesita un cambio de aire, realmente, realmente. Ahora, Macri... Son muchos años de que gobierne la misma gente y tal vez donde uno encuentra más distancia entre lo prometido y lo cumplido es en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo van a justamente fiscalizar ese distrito que es el más importante? Pues seguramente en las primeras horas del domingo 9 de agosto se van a ir conociendo los datos de aquellas provincias en donde ya se votaron cargos provinciales, entonces el recuento quizás sea más rápido, en donde probablemente en algunas tenga usted una mejor performance, pero la provincia de Buenos Aires sin duda lo define. Recién María Eugenia Vidal describía la compleja situación del conurbano bonaerense, ¿no? Nos referimos a ese sector particularmente y sabemos que la fiscalización es un tema complejo y muy importante, porque lo han descrito muy bien quienes conocen el conurbano, el voto cadena, la falta de boletas, tenemos además estas boletas extra largas. ¿Cómo piensan ustedes hacer? Y en todo caso, si tienen algún temor respecto de cómo sea el recuento de votos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos preocupados y nos estamos ocupando. Y la verdad que siento mucha tranquilidad en el equipo. Porque también estamos siendo muy acompañados por la gente. Está pasando un fenómeno, ¿no?, que nunca pasó. O sea, la gente llama, pero masivamente, a decir, quiero ayudar a fiscalizar. Pero no es medio ingenuo, escuché un spot, no sé si es de Gabriela Michetti, donde ustedes piden fiscales en una Argentina que da lugar para la trampa. Yo si quiero perjudicarte, digo, sí, llamo, quiero ser fiscal y voy y juego en contra. Me parece que el fiscal tiene que ser alguien de extrema confianza. Tenemos la capacidad de chequear, de conseguir referencias. Posiblemente alguno pase, pero la verdad, Paolo, es que son cada vez más los argentinos que sienten que en esta elección se juegan muchos años para adelante. ¿Piensan que puede haber fraude? ¿Lo consideran? Que ya, pero perdón, Silvia, en el siglo XXI estamos con un sistema arcaico, tramposo, el único en América Latina que y también estamos este en democracia.
Sí, pero es un sistema arcaico y tramposo. Bueno, así ganaron ustedes también en otras elecciones, perdón, con este mismo tecnología, que es la boleta única electrónica que demostramos que funciona perfecto, que en un par de horas te da el resultado, que nadie tiene que imprimir boletas, que nadie tiene que controlar que le roben las boletas, pero las reglas de juego las pone el que gobierna. Como nosotros las pusimos en la ciudad y fuimos a favor de qué, de la transparencia, de la certeza, del respeto al voto de la gente, el gobierno sigue planteando un sistema que busca y que, además, en esta cultura equivocada de festejar la viveza, decir, no, nosotros le vamos a robar la boleta. Estamos preparándonos, sabemos que van a intentarlo, pero confiamos que esta vez mucha gente se está comprometiendo, como nunca antes, para ir a fiscalizar. Y vamos a fiscalizar. Y el 9 de agosto vamos a saber cuán bien nos fue y vamos a estar aún más preparados para octubre. Aún cuando más dijiste eso... Miembro, quiero volver un poco a vos, porque vos sos un tipo que venías del mundo del deporte, un tipo exitoso en lo tuyo, un tipo, un gran conocedor del deporte más popular que es el fútbol. Tenés una gran sensibilidad, me parece, para hacer una lectura, ¿no?, de lo que ha pasado. ¿Cómo es la Argentina de hoy, con todos estos matices? Se habla mucho de la grieta, de una Argentina dividida. Hay gente que no está tan de acuerdo. Mira, yo no vengo solo del periodismo deportivo. Uh-huh. Vengo de una familia que vivió la política desde el primer día. Uh-huh. Yo nací en la casa de un dirigente sindical y de una mamá que tenía que salir a hacer cosas afuera para poder juntar y poder vivir. Laburantes, sí. Sí, eran muy laburantes. Y conocí un gobierno que realmente practicaba la justicia social. ¿Cuál era? El de Perón, el de Juan Domingo Perón. Yo soy peronista, sí. Yo soy peronista y me he integrado a este espacio, que es un espacio multisectorial, a la que la gente no le preguntan de dónde viene, sino con cuántas ganas y con cuántas ideas llega. Esto es lo bueno que tiene este espacio, somos varios los peronistas que conformamos parte del PRO. Y yo lo que observo hoy es con mucha pena lo que pasa en la Argentina. Cuando yo recorro el conurbano y me doy cuenta que la gente reclama por las cloacas, el 81% de la gente de José C. Paz no tiene cloacas. Dicho así, con facilidad, es una cifra. Pero vos tenés que saber lo que representa, porque todos nosotros, los que estamos aquí, y mucha gente que lo está viendo por televisión, aprieta, sale, se va. A esa gente no puede apretar, le queda en un pozo. En una manzana de cualquiera de los barrios de la provincia de Buenos Aires hay entre 50 y 60 casas. ¿Sabés cuántos pozos hay? 70. Porque como no llega el camión atmosférico, hay que hacer un nuevo pozo. Ya no se pueden hacer más pozos allí. Se filtra en la primera napa, esa agua es la que toman los chicos. Sí. ¿Cómo no me va a penar la situación si el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires está vencido? Los chicos, vos pensá lo siguiente, esta cifra. En el año 2002 se anotaron el 100% de los chicos en el colegio primario de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés cuántos terminaron? 33. Y de esos 33, muchos eran de la escuela privada. Mientras que en la capital, el 70% de los chicos terminan sus clases. No hablemos del sistema de salud. El sistema de salud está colapsado. Viste que Scioli lo único que habla es de los UPA 24, que son 8, que no alcanzan. Porque no tienen pediatras, porque no tienen cardiólogos, porque no tienen medicamentos y porque no se puede atender a la gente. Entonces, yo veo a la Argentina con mucha pena, pero con mucha ilusión. Yo pienso en positivo, porque cuando vamos y escuchamos a la gente dice, usted viene para escucharme, ¿no? ¿Usted me va a solucionar este tema? Le digo, sí, se lo voy a solucionar. ¿Y cómo se corresponde con esa palabra? Con lo que ha hecho Mauricio Macri y su equipo en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, esta que conocemos nosotros hoy, que tiene muchos de los problemas resueltos, especialmente el tema de las inundaciones, ¿sí? Ese tema, el tema de la educación, el tema de la salud, no era la misma. Entonces tenemos algo que nos avala para ser positivos, para estar esperanzados, porque todos esos problemas y múltiples problemas más. ¿Vos sabés cuántos kilómetros de ruta hizo Scioli en la provincia de Buenos Aires en 8 años? Yo no sé el número, pero yo soy de la provincia, así que lo veo. Transito, conozco toda la ruta de la provincia de Buenos Aires. 166 kilómetros. Yo sé que vos sos de allá de Carlos Tejedor, de Algarrobo, de esa zona. Sí, partido. ¿Sí? ¿Vos viste lo que es la Ruta 7? ¿Vos viste lo que es la Ruta 7? ¿Vos viste las inundaciones del Río Salado? ¿Vos viste cruzar en el kilómetro 232 de la Ruta 7? Que se desborda el Salado todavía y llega hasta la ruta. Hola, Fernando, una pregunta. Todo lo que vos acabas de relatar es absolutamente cierto. Vos el otro día decías 91% de José C. Paz no tiene cloacas, lo del camión atmosférico, todo cierto.
También es cierto que el peronismo gobierna la provincia de Buenos Aires, María Eugenia, Fernando, desde 1985. Por eso me apena. Cafiero, Duval, pero ganan. La verdad es que ganan. Entonces, ustedes van a competir contra tres peronismos. Van a competir contra Felipe Solá, que es el candidato de Massa, contra Julián Domínguez y contra Aníbal Fernández saldrá uno de ahí. Quiero contestarte de esta manera. ¿Cómo le van a ganar al peronismo? Es la primera vez que el PRO puede presentar una propuesta formal y única, ¿sí? Hasta aquí, cada vez que nosotros nos presentamos en la provincia de Buenos Aires, fue en un frente, en aquel con Francisco, después sí. Massa, pero nunca Mauricio lo pudimos llevar en la boleta. Entonces nosotros vamos a ganar, porque la gente tiene confianza en Mauricio, tiene confianza en María Eugenia, porque la sabe la mejor ministra que ha tenido de desarrollo social en la ciudad de Buenos Aires, tiene confianza en Esteban, porque Esteban ha hecho un plan de educación y ha solucionado un tema de educación que no lo solucionó la provincia de Buenos Aires, tiene confianza en Guillermo. Guillermo creó una policía de cercanía que la gente reconoce. Vos tenés que darte cuenta, recorriendo la provincia de Buenos Aires, que el primer tema que nos plantea la gente es el de la seguridad. No aparecen los policías. Fernando, yo puedo entender tu vehemencia, pero sinceramente, en el tema salud, Ciudad de Buenos Aires, salvo el SAME, que es un servicio impresionante... ¿Vos sabés cuántos habitantes de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, sé perfectamente la problemática muy seria que tiene la ciudad de Buenos Aires en los hospitales que viene la gente de provincia a atenderse a uno, como lo ha hecho toda la vida. El 45%, el 45%. Pero realmente en salud yo creo que quedó mucho por hacer en la ciudad de Buenos Aires. Silvia, déjame introducir. Sí. Nosotros nunca dijimos que la agenda de mejoras terminó. Lo que sí estamos seguros que del sistema de salud que recibimos, que tenía faltante de medicamentos, descontrol en la compra de medicamentos, equipamiento que hace 20 años no se renovaba, 20 años que no se renovaba, obras de todo tipo y especie de atrasadas, desde el Borda, que era emblemático, el Moyano, a la Guardia del Pirovano, que estaba prometida hace 23 años, la del Pena hace 30, el arreglo de la Sardá hace 25. O sea, todas eran, miren, acá en esta fecha me prometieron y lo licitaron y nunca lo hicieron. Nosotros empezamos a hacernos cargo de esa agenda y nombramos récord de médicos, récord de enfermeras, y el sistema mejoró. Si está cerca del óptimo, no. Aún así, es el que más da respuesta en la República Argentina. Es el que más da y se hace cargo de una gran parte del Gran Buenos Aires. Una gran parte del Gran Buenos Aires. Y con alegría lo hacen nuestros médicos, ¿eh? Nuestros médicos, el Santoyán y los que están en el borde de la provincia, el Argerich, son los que más reciben demanda. Y los médicos lo hacen con enorme alegría. Ahora, Macri, y la verdad que vos citaste un tema que a mí me preocupa mucho para la provincia y que María Eugenia sabe que tiene que ser prioridad. La provincia... El SAME es un servicio extraordinario. Extraordinario. A nivel mundial, lo que se ha logrado ahí, y cuando llegamos había 40 ambulancias, hoy hay más de 130. Por eso digo, uno tiene la sensación de que como pusieron mucho. Digamos, la mejora a hacerlo extraordinario la hicimos en nuestro gobierno. Pero cruzando la General Paz, cruzando el Riachuelo, ¿te pasa algo en la calle? Te quedás a vivir. Te quedás a vivir. Todo el tiempo te cuentan. Me contó con Gladys, estuve en Avellaneda ayer. Dos personas en dos cuadras me dijeron, tuvo un accidente un primo mío, se murió en la calle. Durante una hora y algo nadie lo pudo asistir. Pero no hay ningún servicio de emergencia. Es decir, no puedo hablar de todos los hospitales. Pablo, no hay. Pero no hay una municipalidad. Florencio Varela tiene un excelente hospital. En La Plata hay excelentes hospitales. En Goneta hay excelente hospital. El Gandulfo es un excelente hospital. Hay buenos hospitales. Sé que falta. El hospital Evita hace 2 años que no tiene gas. Gas. El hospital Evita, que ha sido emblemático para el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, no tiene los ascensores que funcionan. No es real. El gobernador no habla de su sistema. El gobernador no habla de su sistema de salud porque está colapsado. Los médicos todos los días hacen paro. ¿Vos viste en alguna parte del mundo que los médicos corten rutas? Sí produce eso en la provincia de Buenos Aires. Y los sistemas UPA 24 están... sin médicos. Sin médicos. Yo estuve hace muy poquito en San Vicente, recorriendo, y estoy con Valeria y Gabriela, que son madre y tía de un chiquito que el año pasado, no sé si se acuerdan, lo mató un pitbull, estos perros de pelea. Sí, perro. Y el chico se desangró porque la sala, el hospital este que habían hecho ahí cerquita, no tenía médicos. Y tenían que irse de ahí a Bransen, de San Vicente a Bransen. No llamé una ambulancia. Y no llegaron. Entonces, el problema es, cuando vos tenés esa dimensión, tenés que resolver los problemas. Ustedes sabían,
Estuve en el interior de la provincia de Buenos Aires. Que hoy había paro en el interior de la provincia de Buenos Aires. Que había escuelas que no tenían clases. Sí, sí, Bahía Blanca no tenía clases. 25 de mayo no tenía clases. Tres Arroyos no tenía clases. Sí. Entonces, no resolvieron los problemas. Una docente con la que estuve en Bahía Blanca me decía, ¿sabes qué? Esto no es la victoria de la educación. Esto ni siquiera es un empate de la educación. Y el problema en educación, que si vos no ganás todo el tiempo, si no estás avanzando, retrocedés. Totalmente. Ni siquiera sirve empatar. ¿Vamos a ser ministro de educación de Macri? Es una decisión... Obviamente. ¿Perdón? ¿Va a ser ministro de Educación tuyo si sos presidente? Y sería un honor. Para mí es el mejor ministro de Educación que ha tenido la ciudad en 20 años. Ha hecho una revolución que recién comienza, ¿eh? Porque insisto, trabajo. Donde vos no seguís mejorando, retrocedés. Y los pequeños movimientos de mejora en la calidad educativa en la ciudad me llenan de esperanza de que esto lo podés hacer en todo el país. Pero tenés que aceptar la innovación, tenés que aceptar los tiempos que vivimos, tenés que llevar la educación al siglo XXI. Tenemos que tener, ponernos como meta ser los mejores en 10 años educando a nuestros jóvenes en Latinoamérica, porque eso es lo que nos garantiza que ellos tengan trabajo el día de mañana. Lo que pasó con el examen para la Policía Comunal de Mar del Plata. Nosotros ya lo sabíamos, porque tenemos evaluaciones y vemos lo que está pasando. O sea, hay chicos que se reciben con el siga siga de la Molina, que a la educación no se aplica, que cuando terminan van a querer calificar para un trabajo y no comprenden texto. Pero si lo vemos en la Universidad de Buenos Aires. Es tremendo. En el CBC tienen que enseñarles a leer y a comprender textos. Uh-huh. O sea, tenemos que realmente tomar cartas en el tema. Tiene que ser una obsesión nacional la mejora de la educación pública y tiene que ser una obsesión nacional el aceptar los desafíos. Y esto es gobierno, padres, maestros y alumnos, todos juntos. Mauricio, ¿se jactan ustedes de que han gobernado de una manera positiva, muy buena? Algunos de ustedes piensan que es excelente la ciudad de Buenos Aires, la capital federal. Ahora, hay muchas cuentas pendientes, hablamos del tema de inseguridad, pero también quiero hablar del caos del tránsito. ¿Qué pasa con el tránsito en la ciudad que por momentos es una ciudad que es imposible de ser transitada? Bueno, aquí está Santilli, pero... Viste que está usted que la conoce también. Es muy cambiante. Porque los flujos se desordenan y si hay un conflicto en un lugar, eso hace colapsar un área mucho mayor. Pero creo que hemos trazado las líneas importantes a partir de las cuales hay que mejorar. La prioridad es el transporte público. Lo mismo hay que hacerlo ingresando al Gran Buenos Aires. ¿Y la planificación urbana? Por eso, el Gran Buenos Aires tiene que ser parte de la planificación. Tiene que realmente ser un trabajo coordinado. Ahí el proyecto nuevo que estamos proponiendo del RER de conectar los ferrocarriles por debajo de la 9 de julio entre el norte y el sur van a generar una revolución positiva, van a dar una alternativa muy buena. ¿No es más fácil ir por arriba que por abajo? ¿No, es más barato? No, imposible. No. Aparte, digamos, urbanísticamente invadir el espacio aéreo va contra pero lo perdón, que se... Pero perdón, ustedes prometieron kilómetros de subtes, se demuelen autopistas para irse por abajo. Todos en campaña prometen, ustedes... Prometieron también kilómetros de subtes, hicieron el metrobús. Los famosos 10 kilómetros. Hicieron el metrobús, pero el tema de los tiempos realmente está... Lo acabo de decir, respecto de las promesas, respecto de las promesas, está retrasado el tema de los subtes, ¿no? 10 kilómetros al año, dije. Claro. No digo que ese tema está retrasado, el tema de los subtes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para hacer obras de ese tamaño, hay que lograr tener créditos a 30, 40 años que te da el BID y el Banco Mundial. Y el primer día, Alberto Fernández, jefe de Mete, me dijo, ustedes no van a tener cupo ni en el BID ni en el Banco Mundial. No, se los vetó. Entonces se acabó la posibilidad, hicimos la H. Igual, a pesar de eso, con las obras que hemos hecho de estaciones nuevas y la H, somos los que más hemos hecho en 60 años. Sí. En 60 años. Está lejos de lo que soñábamos hacer. Pero la verdad que hay que agradecer, porque a la falta de recursos agudizamos la creatividad y fuimos con el Metrobús, que fue una revolución, y que cuesta... el 5% del kilómetro de lo que cuesta el subterráneo. El subte le subiste la tarifa y después que lo quiero. Que no lo he saludado, lo felicito, que no lo había visto. ¿Cómo le va? Dice jefe. ¿Todo bien? Dice jefe. Falta la Reta. Contento. La Reta no apareció nunca más. Sí. ¿Cómo que no apareció? Claro. No iba a decir que no nos aguantaba más. Amor por interés fue eso. ¿Cómo andas, Santilli? ¿Bien? Muy bien, muy contento. Y comparto todo lo que dice Mauricio. Me parece que... ¿Qué va a decir? Solo nosotros nos peleamos. La verdad que... No, pero comparto. Lo que uno tiene que hacer, lo que uno tiene que hacer en la ciudad es fomentar el transporte público, que es lo que venimos haciendo todos estos años. Sí, pero la ciudad por momento es un caos, hay que ordenar el todas tema... las ciudades, todas las grandes ciudades del mundo, todas las grandes ciudades. No se emparen, no me importa, nosotros vivimos. Son difíciles. Lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, te imaginas en las grandes ciudades del mundo usando un auto privado.
¿Qué usás? El subte. Sí, pero hay más cocheras. Bueno, pero estamos haciéndolo nosotros. El tránsito es más ordenado, se cumplen las normas de tránsito. Y bueno, a ver, si hay alguien que empezó a cambiar las normas de tránsito en esta ciudad, con el registro que hoy sacás en tu CGP, con las multas por los registros, con todo lo que fuimos cambiando, fuimos nosotros, la alcoholemia, todos los controles que fuimos poniendo. Y a partir de eso también toda la inversión que estamos haciendo. Metrobús, ahora vamos a inaugurar la de la pero no puede ser que a esta altura de civilización la gente siga tapando una rampa discapacitado. Sí, pero Siga tapando. Claro, eso. Tirando la basura en la calle. Pero déjame decirte algo. A esta altura, cuando nosotros llegamos, había 4.000 rampas para discapacitados. 4.000 en una ciudad que no tenía accesibilidad para la discapacidad. ¿Y hoy cuánto hay? Hoy hay 25.000. Faltan por hacer, por supuesto. No, pero vamos camino. ¿Quién tiene el curro de las rampas? Porque se rompen todas todo el tiempo. Sí. Las de Belgrano ni te cuento. No, el drama que tenés, inauguramos el otro día el Metrobús. El otro día inauguramos el Metrobús de Cabildo, que es fantástico. Excelente. Excelente. Que cuando, exactamente. Primero que llega a la provincia. Primero que llega a la provincia. Sí. El colectivo 59, lo tomamos con Mario Eugenia. El colectivo 59, el colectivero nos dijo de punta a punta. Estoy agarrando un aro porque agarra el 59, agarra el de Cabildo y después agarra el de la 9 de julio. Lástima, no pasaba, ¿no? ¿Cómo? Se equivocaron en las... Pasó perfecto. Sí, tuvieron que rehacerlo. Tuvieron que rehacerlo, como todo. Hacen canteros en Cabildo y después lo levantan. Hacen constituyente y después lo... Volviendo al tema del tránsito. Todo lo hacen dos veces. Acá chicaron algunas calles. Aquí en Palermo esto es un caos. Agrandaron la vereda. Pues está la bicisenda. No, pero algunas esquinas las ampliamos. Las ampliamos porque eso generó más convivencia al espacio público, más reunión. Brancatelli tendría que ir hasta Fue muy criticado al principio y después todo el mundo las Voy toda la semana, Fernando, doy clases en lo pasado. Los restaurantes están llenos durante todos los fines de semana, eso genera que la gente conviva. Los autos los vamos a estacionar en el aire, flotando. Lo que hemos buscado en nuestro gobierno es que realmente se disfrute y se conviva en el espacio público. Porque el espacio público es justamente, Santi, donde todos somos iguales. Es el espacio más democrático, ahí todos conviven. Ahora, y realmente que el espacio público... Los restaurantes de Palermo no son para todos tampoco. A Lomas de Zamora. No, vamos al ping-pong. Volvió el ping-pong una noche. Un aplauso. 2.000 hectáreas de tierra. No, Brancatelli tiene que saber que en Lomas de Zamora... Peronistas se hablan, ¿eh? Sí. 2.000 calles de tierra. Se preguntan en Twitter desde cuándo miembros peronistas. Toda la vida. Toda la vida. Yo me preguntaría desde cuándo vos sos peronista. Eso me preguntaría. Porque hasta ahora lo único que sé es que contás córner, nada más. Mire, eso sí lo sé. Mire, no, vamos, que vino Brancatelli en son de paz. Pero la tengo en paz. Para que le diera el miembro. Pero vos, miembro. Sí. Mudate y dierte ese proyecto. A ver. Está caliente, Niembro. Yo lo defendí. Me tiró el córner, o sea, le dolió, algo le molestó. Le doy la boleta a Brancatelli. Yo lo defendí. Lista 8. Para mí, yo te defendí. Le agradezco, lo de Mirta. Creo que debiste ser candidato. No, María Eugenia, que vive en Castelar hace 10 años y es vicejefa de gobierno. No debiste tener ninguna invitación. Como Scioli, que iba a ser presidente de la Nación y vivió ahí en el Abasto siempre. Por eso mismo. Como Facundo Moyano. Para mí, pero bueno, son cosas que hay que mejorar dentro del partido que todavía... Es una pena que no haya sido candidato. Es una lástima, pero igual sigue acompañando acá a la Rache, miren. ¿A quién? A la Rache. Eso te lo van a pasar de comerciales, te lo van a cobrar. ¿Se cobran esto? Dos años pasan rápido. Y si no va directamente a la... Lo paso a... Espacio cedido. Tenemos una aplicación espectacular que podés jugar con todos los candidatos. ¿Quién propone la creación de un Ministerio de Deporte? ¿Cuál? Johnny. Scioli. ¿Quiénes están? Manuela, Víctor de Genaro, Altamira. Scioli. Scioli, claro que sí. Sí. Fue secretario. Podés jugar todos los días, te puedes bajar la aplicación, bajate la aplicación Intratables a tu celular, a cualquier celular que tengas, sí, y jugás con tus amigos, jugás en red, mandás preguntas, está buenísimo, bajate ya la app, como se la bajó Mauricio Macri por descuento Megatron, si gana. Vamos que tengo ping-pong, chicos. Un minuto, ahora enseguida Agustina nos cuenta en exclusiva acerca de la... Sí. Son tiempos en los que nos toca elegir y aparece el dilema, ¿no? ¿Con quién? ¿Por qué? Cuando se trata de tu tranquilidad y de tus bienes, no puedes dudar. Por eso elegí Triunfo Seguros, que te ofrece una amplia gama y una amplia cobertura para que vivas tranquilo y disfrutes de tu vida sin preocupaciones. Mirá. Con vos en todo el país. Triunfo Seguros. Consulta por nuestra amplia gama de coberturas. Triunfoseguros.com. Vamos con el ping-pong, mañana seguimos con el próximo candidato Massa y cerrando esta semana electoral Scioli, el próximo jueves. Y vos, por supuesto, que estás del otro lado, hoy estallaba el programa la cantidad de,
de hashtag que hubo, fue trending topic obviamente en toda la Argentina, hay un montón de cosas que la gente quiere saber de Macri y de su gente, pero bueno, por ahí nunca alcanza el tiempo, siempre estaría bueno que el programa durara, no sé, 4 o 5 horas más, ¿no? El domingo va a durar eso. ¡Socorro! ¿Sabías que hay una nueva familia de productos Congo pensada especialmente para cada etapa de la vida de tu perro? Mirá. Mirá, esta era mi novia. Está igual. Ah, güey. Hija, aprende de papá. Ah, así que sos amigo de Maca. Fuiste, pa. Nueva familia Congo. Nutrición y vitalidad que se ven. Bueno, atención, vamos con el ping pong para Mauricio Macri, que está con nosotros. Presenta el ping pong la gente de Cimes, que ya empieza a festejar con vos sus 45 años, por eso presenta su nuevo envase, edición 45 aniversario. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado, entrega a domicilio en el horario que vos elijas, además de agua, también jugo, gaseosas, y son espectaculares, con un servicio impresionante y la morocha más hermosa. Carito, ¿todo bien? ¿Lo vas a votar a Macri? No me contestes ahora. Sí, sí. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Ingresa a cimescentral.com y activa tu cuenta en el Cimes más cercano. Seguinos en las principales redes sociales Cimes. Pureza bien protegida. Che, gracias, Lo bota va a ser agua. ¡Uy! ¿Qué tarán? Uno para atrás y dice, ¿qué jugo? ¿Qué jugo? Sí. Bueno, largamos con el ping-pong. Una noche llegó el ping-pong. Esto es uno u otro, Macri, es muy fácil. ¿Cuánto hacía? El que no elige, otra vez. Uno y otro, uno u otro. Uno u otro, no vale diario, pasar, hay que jugárselo, es un juego. No te presiones. El público se renueva, chicos, como es un chiste, ríase, como dice. No te dejes presionar. Que no te toque el Néstor, topito, ¿Néstor o el Carlos? Néstor o el Carlos. Es un ping-pong, es rápido. No, este ping-pong no me gusta. Porque no, es uno u otro. Frondizi, no elijo ninguno de dos. Frondizi. Pasado lo conté. Hubo errores. Zanini o Vudú. ¿Cómo? ¿Hay algo para tragar? ¿Viste? Es agua nomás. Durán Bárbara le está copiando la tintura a Zanini. Sí. Es verdad. Son muy parecidos. Pero diría que Zanini. Zanini, bueno. ¿Cristina en el poder o Cristina en Calafate? Calafate. Más tranquilidad. Aníbal o Julián. Aníbal o Julián. Julián. ¿Florencio o Máximo? No los conozco. ¿Fútbol de primera o fútbol para todos? Son épocas, fútbol para todos. ¡Epa! Se cristinizó. ¡Epa! Todo una defensa. ¡Qué bomba, tiro! Pero yo lo quería ver a Macaya. A mí me gustaba Macaya. A Niembro, seguramente lo va a poner a... ¿Villas urbanizadas o villas erradicadas? Urbanizadas, como está haciendo el club. Empieza. ¿Sanz o Carrió? Eso es maldad pura. Sí, es maldad pura. No, problema. Vos acordate todas las cosas que dijo Lilita. Sí, me llevo mejor con las mujeres. Lilita, sí, por supuesto. Es vivo aparte, si no se enoja Lilita mañana en un quilombo, no llegamos domingo. ¿Kicillof o Lustó? ¿Kicillof o Lustó? Mamita. Epa. A Lustó lo tentaron no para fácil, formar parte, ¿no? No es pero que no son mis estilos de ministro de Economía. Ok. ¿Berbisky o Víctor Hugo? Víctor Hugo. ¿Bonadío o Rafecas? Bonadío. ¿Bodart o Altamira? Altamira. ¿Cepo o dólar libre? Dólar libre. Yo creo en la libertad de la gente. Confío en la gente. ¿Ajuste o devaluación? Crecimiento. Y pero no está acá. Pero la verdad que es una falsa. Mira la carita. Ajuste, por favor. Es una falsa antinomia. Tenés que mirar la foto. Se agarra no, más. Sí. Falsa antinomia. Qué bárbaro lo del dólar y los argentinos, por favor. Pero no es los argentinos. Mm. Es la política que le ha mentido tantas veces a la gente. Entonces la gente no cree. ¿Por qué los brasileños no te hablan del dólar? Andá a Brasil y querés pagar en Ipanema algo con dólares. No saben ni cuánto está. No te dice, ¿qué es esto? Te dice el Brasil. Anda a cambiarlo. No saben a cuánto está. ¿Por qué? Porque ellos creen en su moneda. ¿Por qué? Porque los que han gobernado no los han estafado. Vamos que tenemos las últimas. Bueno. ¿Boleta? Petróleo. ¿Boleta o voto electrónico? Boleta única electrónica. Y prometo que en el 17 todos vamos a votar en todo el país con boleta única electrónica. ¿Penalización o libre consumo?
estamos listos para el libre consumo. ¿Claudia o Maradona? Otro quilombo. No tengo quilombo porque yo soy incondicional de Diego por el 86 y el 90 siempre, así que... ¿Pero quedó bien la relación? Yo estoy contento. Hablando de futbolista, ¿usted tuvo algo que ver con Tevez en Boca? No, lo económico fue todo responsabilidad de Boca, un éxito de Boca. Yo hablo mucho con Carlitos. Para mí cada jugador que salió de las inferiores fue como un hijo. Lo acompañé, siempre mantuve mucho diálogo y en este tema hablamos mucho de cuándo volver, cuándo no volver. Y creo que tomó una gran decisión demostrando una sabiduría enorme, porque finalmente una vez que ya tenés tranquilidad en tu situación económica, la felicidad no pasa por acumular más, ¿no? Maipi o Marian. ¿Quién? Maipi o Marian. ¿Qué? Estoy bien. GH, mirá. Perdón, pido disculpas al canal, pero no veo Gran Hermano, no tengo idea. ¿Canfer Real o Canfer Vudú? Esto lo dice la producción, es muy mala. No la puedo creer. ¿Ni la puedo creer? Sigamos. Yo creo que... Gracias por la solidaridad, María Eugenia, gracias. No estás nominado. Yo creo que ella mejoró. Real está por verse, ella mejoró. La felicitamos, señorita, igual. Muchas gracias, Santiago. 50 sombras de Grey o Secreto en la montaña. Una película favorita. Otra definición. No vi ninguna de las dos. Yo quise para calentar un poco ver, escuchar 50 sombras de Grey. Es más mala. No es malísima. No calienta. Eso es lo que me dijeron todos. Sí. Que pero es muy si difícil. Se la vendió como una bomba. Pero hay una fritos. Cosa. Es muy difícil pasar de la magia que te genera un libro, producto de tu imaginación, a que eso se plasme en una imagen real. Mauricio, mirá. La imagen siempre es más potente. Por favor, mirá. Está cerca, pero falta que te voten los argentinos que están del otro lado. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo importante, Santiago, es que creamos en nosotros mismos. Si los argentinos creemos que merecemos vivir mejor, que podemos y que vamos a vivir mejor, vamos a emprender desafíos juntos maravillosos. Y ya en el hecho, en el recorrido de conseguirlos, ya es un camino de felicidad. Así que yo creo en eso, y eso es lo que va a venir en la Argentina a partir del 10 de diciembre. Todos con una idea de cómo hacer crecer este país y generar oportunidades para todos. Muchísimas gracias por estar, gracias a todo el equipo, por supuesto, gracias. Por haber venido. Gracias a la gente de Liguria que me viste como todas las noches. Gracias Liguria, gracias Relojes Police, gracias One Million de Paco Rabanne, mi perfume. Ya llega Alejandro Fantino, sigan con Animales Sueltos. Mañana escuchen, mañana miércoles estamos a las 20 horas, escuchen. El jueves estamos como todos los días cerrando esta semana electoral. El viernes vamos a estar por La Veda y el domingo vamos a hacer una edición especial. We'll be right back.